Muy bien, nuestras compañeros, te damos la bienvenida a la nueva serie que comenzamos hoy en el canal. Un juego que habéis pedido muchísimo, está en beta, pero me lo habéis pedido muchísimo. Decís que es muy interesante y que sería bueno tenerlo en el canal. Así que aquí está, su creador es el que tenéis en pantalla, Orion Irico. Y tenéis en la descripción del vídeo el Twitter del juego, la página y demás, donde podéis descargarlo y ver todas sus actualizaciones y demás. Os lo recuerdo, en la descripción de los vídeos. Vale, vamos a continuar. Y el juego, que no lo he dicho, es el juego es Pirita, Pokémon Pirita. Todos teníais ganas de que lo jugáramos muchísimo, así que aquí está. Me habéis dicho que es muy, muy interesante. Vamos a entrar primero en las opciones. Vamos a poner los textos rápido. Vale, la música siempre la pongo al 90 y los efectos al 85. Ya está la velocidad rápida, me encanta. Vale, entonces, venga, nueva partida. SS Manting. Vale, parece ser que hay un barco. A ver qué más hay por aquí. Hola, ¿qué tal? A ver. Hostia, ¿qué ocurre esto, no? Te despiertas entre los truenos y un cosquilleo en el estómago. Los nervios te impiden conciliar de nuevo el sueño y decides distraerte en el camarote. ¿Vale? Estoy negro del todo. ¡Papelera! Está vacía, pero había que intentarlo. Vale. Parece ser que aquí hay que mirar la papelera, me encanta. La península de Yaco. La mayor parte de la región de Yaco está compuesta por su península. No obstante, también consta de tres islas. Dos al noroeste y una al este. Vale, y tenemos... vale, está bastante guay el mapa. Pueblo Villa. Villa Melusa. Imagino que aquí por aquí esto que es. Ciudad Eslabura. Vale, a ver, vamos a salir de aquí. Vale, tengo el mapa, genial. Ya tenemos el mapa. Vale, espejo. Te miras al espejo, tienes un aspecto terrible. Tal vez deberías cambiarte en el armario. Tenías ropa. Vale, el armario tiene que ser este. Abres el armario y te vistes. ¿Cómo te ves? A ver, chico, chica, la otra vez fuimos chico. Vamos a ver chico esta vez. Y está interesante. ¿Te ves así? Vale, voy a ver cómo es el chico. El chico también se ve interesante. Vale, no. Quiero ser la chica. Vamos con la chica. Sí, también te has puesto las deportivas que te regaló papá. Vale, ya puedo correr. Te está volviendo a entrar el sueño. Vale, supuestamente habrá que dormir. Me encanta, está guay. Vale, vale. ¿Quieres tratar de dormir? Venga, sí. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Puedo salir? Sí. Vamos, date prisa. Hay una región ahí fuera y no se va a explorar sola. Vale. ¿Por qué tanta prisa? Si total, tenemos que esperar a que empiece la ceremonia antes de ir a ninguna parte. Vamos. Vale, a ver. ¿Qué pasa? Disculpe, ahora mismo solo puede acceder a su propio camarote o desembarcar. Lamento las molestias. Vale, no puedo ir por ahí. Vale, entonces tampoco puedo ir por aquí, ¿verdad? No. Vale, bueno, entonces hay que salir. No nos dejan visitar el barco, yo iba a ver qué había en el barco, pero bueno. Pueblo Quilla, vale, se ve interesante. A ver, ¿este quién es? Disculpa, te veo un poco pálida. ¿Te encuentras bien? Los viajes en barco por estas aguas marean un poco, ciertamente. Puñetas, qué mala educación la mía. Volvamos a empezar. Bienvenida a la marea maravillo-fantabulosa península de Yaco. Soy Corey, y al igual que los que venís en ese barco, estoy aquí por el recorrido peninsular. ¡Ey! Esa es otra. Otra característica del juego es que no tiene gimnasio, sino que tiene pruebas. Así que es un recorrido peninsular. Aquí puede ser cuando te presentas tú, pero veo que eres un poco tímida. No pasa nada, ya iremos pillando confianza. Bueno, ¿cómo te llamas? Vale, como siempre, Darna. Perfecto. No tienes pinta de llamarte Darna, seguro que te llamas así. Hombre, voy a saber yo cómo me llamo, no me fastidie. Lo cierto es que es un nombre muy de ciudad, Eslora, ahora que lo pienso. Parece que aún queda un rato para que inicie la ceremonia de inauguración. Pobre profesor Junipero, debe estar saturado de trabajo. No es para menos, teniendo en cuenta lo que conlleva ser responsable de llevar a cabo el primer recorrido peninsular de Yaco. Tengo una idea, ¿por qué no damos un paseíto por Pueblo Quilla? Así te vas haciendo una idea del potencial que tiene Yaco. Y para acabar, podemos ir al estudio Junipero. Pero, como su nombre indica, es donde el profe hace sus cosas de profe. Venga, yo te sigo sin presiones, ¿eh? Vale, este quiere ir conmigo. Te he visto desembarcar, vienes de Ciudad Eslora, ¿verdad?
Pues bienvenida a la península de Yaco. Te recomiendo charlar con los vecinos de Pueblo Quilla. No es por echarnos flores, pero somos gente muy maja. ¿Vale? A ver, vamos a hablar con esto. Ese megañón lleva en Pueblo Quilla desde que me alcanza la memoria. En su día fue un chikorita que un entrenador rechazó. Durante todo este tiempo lo hemos cuidado entre los vecinos y no le ha faltado de nada. ¿Vale? ¡Qué bonito es Megañón, ¿verdad? Muchos entrenadores extranjeros eligen a Chigorita porque Megañón adquiere el tipo color en la región de Yaco. ¡Vale! Tipo nuevo, tipo color. Al contrario que en Yoto. A ver, quiero hablar con el Megañón. ¡Vamos! Me está hablando el Corey. ¡Vamos! Ya sé que eres una isleña. Pero aún así en Ciudad Eslora también hay Pokémon de tipo color. No debería impactarte tanto. Bueno, de hecho, la región entera de Yaco es conocida por eso precisamente. Aún así, si sigues interesada en el tema, hay un edificio enterito destinado al estudio de este tipo en Ciudad Trinidad. Aunque esta está una caminata. ¿Vale? Y habla con Megaño. ¡Megaño! ¡Mega! Vale, eso será del profesor seguro, así que vamos a seguir investigando. ¡Mamá, déjame montar en Megaño, un jopeta! A ver, ¿esta casa quién es? Nada. Hola. Este pueblo es un rollo, no hay nada de ver que hacer. A mi hermanita le fascina venirle a pasar el verano solo por ese megaño. Yo no lo entiendo si no tiene nada de especial, ¿verdad? Vale, por ahí nada. Esto no es nada. La tele ni nada. Papelera. Y papelera vacía. El cuadro nada, ¿puedo abrir el PC? No. Y ese cuadro de ahí tampoco. Vale, hay que investigar todo. Ey, aquí hay el letrero. Hola. Pueblo Quilla, tranquilidad, localidad costera con conexión marítima a Ciudad Eslora. Puntos de interés, estudio Junipero y muelle, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Nada, porque no hay nada, metemos dentro. Y aquí no hay nadie. ¿Papelera? ¡Una Pokéball! ¡Qué guay! Ya tengo una Pokéball, ¿puedo capturar un Pokémon? Voy a ir a la hierba y capturar un Pokémon, ¿no? Libro. Querido diario, esta noche he vuelto a ver a Megañón algo decaído al otro lado del estanque, admirando su propio reflejo. Creo que necesita salir del pueblo y ver mundo, pero para eso tendría que aparecer el entrenador adecuado y entregarle la flor colorida. Hasta entonces, cuidaremos de ti, mi querido Megani. Vale, la flor colorida, eso tiene que ser algo interesante. El clima del pueblo que ya es de lo mejorcito de Yaco, la brisa del mar y el olorcito de los chocos es lo único que una necesita para ser feliz. Al otro lado del mar, en una isla tropical, se encuentra Ciudad Eslora. ¡Ah! ¿Vienes de allí? ¡Qué envidia! Allí tenéis de todo. Vale, por ahí nada, y esto, no tiene nada. Pues... pequeñito, ¿eh? ¿Tú? Porque ya hemos llegado, ¿no? Vale, ¿contigo he hablado? Te recomiendo charlar con... no, sí, con... pues solo queda ir a por el profesor, o sea que, porque no puedo salir, ¿no? No. Tarda, sé que tienes ganas de explorar la región, pero no deberíamos alejarnos. La ceremonia no tardará en empezar. Pues nada, vamos a entrar, venga. Entramos. Ese es el estudio, Junipero. ¿Ya has acabado de ver el pueblo? Sí. Genial. Pues vamos para adentro. El profesor debe estar esperando. Me pregunto qué Pokémon nos regalará como inicial. ¡Qué nervios! ¿Vale? ¡Silencio! ¡Haz lo que te digo! Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Qué diablos son esos gritos? Darna, acerquémonos a ver qué ocurre. Profesor Junipero, sobra decir quién soy y de dónde vengo. Elma, lo sé perfectamente, créeme. Pero el Pokémon que contiene esa Lujo Ball no está pensado para ser entregado a entrenadores nobles. ¿Acaso te he preguntado? Me da igual lo que digas. Quiero ese Pokémon. ¡Y lo quiero! ¡Ahora! ¿Lo ves? Tampoco era tan difícil. Vaya, vaya, vaya. Más aspirantes al recorrido del fracaso. No os preocupéis que vosotros también recibiréis vuestro merecido si es que no abandonáis. Vale, a ver, se va. A ver qué más nos cuenta. Profesor, ¿se encuentra bien? A ver, a ver, a ver. Espera un momento que me está saltando el móvil. Ya está. Profesor, ¿se encuentra bien? Sí, Litia, estoy bien. Ha sido el susto más que otra cosa. Esa Telma no puede ir así por la vida o le acabará pasando factura. Es una niña mimada, pero si le soy sincera, creo que le vendrá bien participar en el recorrido peninsular.
Corey, qué sorpresa. No sabía que fueras a participar en el recorrido peninsular. Hola, Lidia. Nos llevo pensando todos estos días y bueno, ya me ves. No estaba seguro del todo, pero definitivamente creo que es mi mejor baza. ¿Tu mejor baza? Yo me entiendo. Bueno, profesor, estamos listos para recibir nuestros Pokémon. Tienes más razón que un santo jovencito. Sois los tres últimos entrenadores de la lista de aspirantes. Veamos qué tenemos por aquí. Menuda suerte habéis tenido. Quedan justamente tres Pokémon, uno de cada tipo. Bueno, ¿quién hace los honores? Vaya, disculpa mis modales, no me he presentado. Soy Litia. Y si vamos a compartir el recorrido peninsular, espero poder llevar una rivalidad sana contigo. Por ello, adelante. Por mí, escoge tú primero. Elige el que más te guste. Si a Litia le parece bien, entonces por mí, ningún problema. Escoge sabiamente, Darna. Vale, me toca elegir. A ver. Vale, esa Pokéball guarda dentro el ardiente Pokémon de Litten, en el Pokémon Gato Fuego. ¿Te gustaría? Vamos a ver los otros que son. Esta Pokémon guarda dentro el latente poder de Mudkip, el Pokémon Pez Globo. ¿Te gustaría que fuese tu acompañante? Vale, no por ahora. Y esta Pokéball guarda dentro el asombroso poder de Chikorita, el Pokémon Hoja. ¿Te gustaría que fuese tu acompañante? Vale, Chikorita adquiere el tipo color, nos han dicho. Así que puede ser interesante llevarlo por el tipo color. Vale, venga, vamos a llevarnos a Chikorita. Darna ha obtenido a Chikorita. ¿Quieres ponerle un mote? Sí, vale. Mote a Chikorita. Marby, perfecto. Ja, así que eliges a Marby, ¿eh? Litia, te toca. Vaya, qué caballero, Corey. Aunque lo cierto es que el tipo del Pokémon me es indiferente. Al final lo que importa es si conectas con él. Pero lo tengo claro. Me quedo con Mudkip. Lo sabía. Estaba destinado a quedarme con Litten. Cuidaré de ti, pequeño. Genial, pues ya estaría. Puedo ver la felicidad en vuestros rostros. No me arrepiento de haberos aceptado en este, el primer recorrido peninsular. Ahora os voy a pedir que vengáis al patio de atrás, donde dará lugar la ceremonia de inauguración del recorrido peninsular. Así que, sin más dilación, os espero allí. ¿Vale? Ya lo habéis oído, os espero allí. Vale, Darna, ya nos queda nada para comenzar nuestra aventura. ¡Vamos! Vale, vamos a investigar un poco qué hay por aquí. Pizarra, nada, 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 nudo, nudo. A ver, por aquí nada, nada. Esto debería ser para curar. Una máquina de energía puntera, ¿vale? Vale, este cura a los Pokémon. Por cierto, no he visto mi Pokémon, espérate. He curado al Pokémon y no he visto todavía mi Pokémon. Vale, vamos a ver, Marby, datos. Dale. Vale, espesura, potencia los movimientos de tipo planta de un Pokémon. Bueno, no está mal. Ataque físico y especial es igual. Aunque va a bajar luego el ataque especial. Placaje y gruñido. Para ver qué más hay por aquí. Un cafelito. Vale. Bien, voy a ver primero arriba que hay. ¿Verdad? Hola, aspirante. Soy el ayudante del profesor Junipero. El profesor trata de abarcar muchos temas él solo. Por eso estoy aquí, para echarle una mano. Aquí estudiamos los Pokémon que habitan Yago, los fenómenos meteorológicos de la región y ahora también el recorrido peninsular. Si te interesa saber cómo evolucionan los Pokémon en Yago, puedes echar un vistazo a la guía de la mesa. Si te interesa saber sobre el recorrido peninsular, echa un vistazo al panel informativo que hay colgado en la pared. Y por último, si te interesa saber qué Pokémon aparecen durante el día o la noche en algún sitio en concreto, lee la pizarra. Aunque la pizarra la vamos actualizando poco a poco. Vale, a ver, esto aquí. No, no puedo. Papelera. Antídoto, ¿vale? Y flores, globo terráqueo. Por aquí nada, nada, mucho libro. A ver, esto es. Parece una guía sobre la evolución de Pokémon de la región de Yaco. ¿Qué apartado quieres? Vale, Kanto, Hoenn, Hoenn, Johto, Hoenn, Sinnoh, Teselia, Kalos y Alola y Galar. Vale, a ver, los de Galar. No hay información. No hay información. A ver, ¿pero todos son iguales o no hay información de solo de ese? De Kanto, no hay información. Vale, no hay información de ninguna. Pizarra. Alguien ha apuntado a la pizarra. Listas de Pokémon divididas en día y noche. ¿Cuáles quieren mirar? Día. Da, no hay información. ¿Esto es lo otro? No. ¿Y esta? Recorrido peninsular.
consta de un total de 8 pruebas y 4 capitanes. Primera fase, consta de una prueba y un capitán. Segunda fase, 2 pruebas y un capitán. Tercera fase, 4 pruebas y un capitán. Y cuarta fase, una prueba y un capitán. Fase final. No dice nada de la fase final. Vale, pues venga, vamos a ver qué hay aquí fuera. Ah, Darna, pasa y ponte cómoda. Va a dar comienzo a la ceremonia de inauguración. A ver. Bienvenidos, aspirantes, al primer recorrido peninsular de la región de Yaco. Como ya sabéis, este año es el primer año que se celebra el recorrido peninsular en lugar del típico desafío de los gimnasios. Tendréis que recorrer la península de Yaco superando las pruebas correspondientes. Y creedme, no será un paseo, precisamente. Lleváis puestas las pulseras del recorrido, ¿verdad? Bien, pues no olvidéis poner el sello correspondiente tras superar una prueba. Tras un número de pruebas superadas, tendréis que hacer frente al supervisor de las pruebas, un combate contra un entrenador duro de pelar. Y cuando hayáis superado todas las pruebas, si es que no abandonáis en vuestro periplo, nos volveremos a ver las caras en este mismo patio. Cuando hayáis vuelto, os daré más información sobre la prueba final. Y ahora, ¡que comiencen los combates de inauguración! Dalma, tú serás la primera oponente. ¡Ja! Por mí vale. Cuanto antes acabemos con esto, mejor. Y tú, aspirante, serás su contrincante. ¿Vale? Muy bien, y ahora sacad vuestros Pokémon. Mira lo que había en la bola. ¡Que empiece el combate! La ha dado. ¡Hostia, se la ha cargado! ¡Ay! Se ha vencido la mimada. ¡Esto es un ultraje! ¡Me niego a aceptar esta derrota! El Pokémon que me has dado no me hace ni puñetero caso. ¡Esto es por tu culpa, profesor! Delma, ya te avisé de que... No necesito tus sermones, para eso ya está mi papá. En fin, yo me piro de aquí. No voy a seguir perdiendo el tiempo. ¡Hasta más ver, perdedores! A ver... Pero si es ella la que ha perdido. ¿Qué dice de perdedores? Muy bien, aspirantes, si tenéis tanto de qué hablar, mejor que combatáis de una vez y os dejéis de tanta cháchara. Adelante, colocaos en las marcas. Hostin, y este es el de fuego. Llevo el de planta y me toca contra el de fuego. No me fatigue. Sé que tenéis muchas ganas de combatir, así que sin más rodeos... Bueno, Darna, pienso grabar este combate en mi mente. Sé que estás tan emocionada como yo. ¡Vamos allá! Vale, esto lo pierdo. Este combate lo pierdo. A ver. Es que lo voy a perder. Es que voy con el planta, no me fastidio. Vale, Grunilla, vamos a intentar bajarle el ataque. Vale, bajo el ataque. Voy a bajarle un poco más el ataque. Vamos, ahí está. Vale, venga, vamos a empezar a golpear nosotros. Placaje. Vamos. Vale, 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 placaje. Vale, genial. Arañazo. Placaje. Vamos. Creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo. Creo que puedo. Creo que con los dos. ¡Sí! El planta se carga el fuego. Barbie ha ganado 27 puntos de experiencia. Vale, 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 vale. Y hoja afilada, yo tengo el ataque tipo planta. Darna derrotada, Corey. Vale, vale, tú ganas. No pensaba que fueras tan diestro en el combate, Darna. Vaya, así que esto es lo que se siente al combatir, ¿eh? No puedo esperar a ver cómo crecéis tú y tu equipo Pokémon, Darna. Ha estado muy empatado, pero ambos lo habéis dado todo. Por ello, os voy a hacer entrega de una Pokédex. Os la habéis ganado. Vale, tengo la Pokédex. ¡Cómo mola! Siempre he querido tener una de estas. ¿Cómo funciona? Bueno, Cory, tienes tiempo para descubrirlo por ti mismo. Así es más emocionante. Bueno, pues prosigamos con los combates. A ver... Vale, no nos enseñan nada más. Profesor Jupiner, vale. ¡Y bien! ¿Cómo me habéis visto? ¿Lo he hecho bien? Ha hecho un buen trabajo, profesor. Estoy segura de que el resto de aspirantes piensan lo mismo. Bueno, Delma no creo que piense como el resto. Delma, lo que necesita es un buen escarmiento. Chicas, yo me voy adelantando. Si me doy prisa, quizás le alcanzo. Yo mismo me encargaré de ponerle en su lugar. ¡Miradme! Yo también me pongo en marcha. Quiero tratar de conseguir un segundo compañero Pokémon. Darna, te recomiendo hacer lo propio. ¡Nos vemos!
Bueno, Darna, quizás te interese saber que la primera prueba se encuentra en el bosque ermitaño. Esta pasada villa mesana y que se esconde tras la ruta 1. Te deseo la mejor de las fortunas, joven aspirante. Y por cierto, si necesitas curar a tus Pokémon, siéntete libre de usar la máquina que hay en mi estudio. Voy a un bosque y voy con el tipo planta, no fastidie. Vale. Me he metido en el combate que no tenía que haberme metido porque soy tipo planta y era tipo fuego. Y encima ahora tengo que ir al otro. Uf. Está atormentado, un aspirante es el mejor que no moleste. Entonces vi que estaba muy confiada y fue entonces cuando pensé que podía usar eso en mi favor. Vale, por aquí, por aquí. Vale, está atormentando, que no lo molestemos. Y por aquí no hay nadie más. Vale, vámonos. ¿Hemos curado? No, no hay que curarse, maldita sea. Anda, que si salgo así encima. Vale, vale, por aquí, nos curamos. Vale, venga, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Lo que pasa es que me voy a meter en un bosque y voy con el tipo planta, cuidado. Vale, por aquí algo más. O todos dicen lo mismo. A ver. El que me vuelve a la mejorcita, lo mismo al mayor, el orcito de Choc. Vale, dice lo mismo. Oye, quiero hablar con mi Pokémon. Ah, no puedo hablar con Chikorita. Qué pinta tiene andando ahí. Vale, ya puedo salir. Y tenemos la ruta 1. La ruta 1, dividida por uno de los arroyos que nacen del lago Lágrima. Es ideal para pasear con tu Pokémon. A ver. No fastidia. Es la tía esta, ¿no? Bienvenida a la ruta 1, Darnay. Por ende, a tu primer paseo por la cara salvaje de Jaco. Vas a necesitar esto. Vale, Pokéballs. No te preocupes, yo por el momento no los voy a necesitar. Ya he atrapado a mi segundo Pokémon. Estas te servirán para atrapar Pokémon, aunque para que te presente la oportunidad debes adentrarte a la hierba alta. En fin, Darna, nos veremos pronto, estoy convencida. Además, me debes un combate. Vale, genial, puedo atrapar mi segundo Pokémon. A ver. Vale, a ver, ¿qué Pokémon hay por aquí? Ledivan, vale, podría ser interesante, aunque pasa que está al nivel 2, maldita sea. Vamos a meter el placaje. Vale, vale, eso tiene placaje. Metemos otro placaje. Placaje. Metemos otro placaje. Y vale, ya está. Con esto Marvy debería subir a nivel 7. Bien, nivel 7 ya para Marvy. A ver. Lo que no sé es qué Pokémon habrá por aquí. Tipo bicho y un Pikipet me podría venir genial. Vale, me puede venir genial. Vamos a hacer placaje. Vale, gruñido, me baja el ataque. Venga, mete placaje. Placaje. Cuidado. Metemos otro. Venga, otro placaje. Ahí está, en rojo. Y venga, vamos a atrapar a este Pikipep. Mochila. ¿Dónde estamos? Aquí, venga, tengo Pokéball 5 que me han dado y una que encontré yo en la papelera. A ver si se atrapa la primera. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Tengo un Pikipek perfecto porque para el bosque me viene genial. Vale, está normal volador. Y es ponerle sí. Y vale, nombre, dejadme nombre, dejadme nombre para los Pokémon, que la lista está casi acabada de la otra serie que teníamos. Fue larguísima la otra serie, fue una barbaridad. Y eso que está en pausa todavía, pero hicimos todo. Es que ganamos los combates de gimnasio, hicimos la calle Victoria, hicimos la liga y estábamos ya en el Pokémon. Madre mía. Bueno, a ver, nombres que me quedaban de la otra vez, de la otra lista. Vale, este Pokémon se llama Almudena, ¿vale? Almudena. Perfecto. Ahí está. Y a esto que me viene. Poción. Genial, me viene una poción. A ver, cuéntame cosas. ¿Qué pasa por aquí? Tengo una idea. Quien pierde se cruza el arroyo nado. Vale, vamos a ver qué tiene. Primer combate contra un entrenador en serio aquí. Vale, un Sentret. Metemos la hoja afilada. Venga. Genial. Profecía. La profecía es que te voy a meter una hoja afilada y voy a acabar contigo. Vamos. Ahí está. Sentret fuera, perfecto. Vale. ¿Quién tuviese una caña para pescar en el arroyo? Que haber Pokémon interesantes. Vale, por ahí nada, por aquí tampoco. Uf, ahí lo. Espérate. ¡Ah! ¡Qué susto me has pegado! Me has pillado poniéndome como el tío Kiko. Ah, vaya. Está bien, compartiré una contigo. Deja de mirarme así. Vale, vaya naranja. Genial. Algo más, está rico.
Estos son vallas, entonces. Hostia, no tengo que luchar con este, ¿no? No. Venga, Liden, sé que no te gusta el agua, pero que no te quieras ni acercar al río, esa harina de otro costal. Además, empiezas a oler un poco a Búfalan, ¿vale? Vale, a ver, aquí también hay combate. Este puente es genial para un combate Pokémon, ¿no crees? Vale, vamos con otro combate Pokémon. Vamos, Puchena, nivel 2. Vamos a meterle el ojo afilada. Debería poner al otro Pokémon porque debería subirlo de nivel, que sería más interesante. Vale, Pikipet, no cambio. Vale, está a nivel 2, no pasa nada, placaje. Ahí está, tiene picotazo, eso me va a venir genial en el bosque, porque el mío también lo tiene. Bueno, no sé si lo tiene el mío, no lo he visto, ahora que lo estoy diciendo, no he visto a mi Pokémon. Vale, 15, voy a subir a nivel 8 a Marvy y luego empiezo a levear al otro. En realidad, no me hacen mucha gracia los puentes, pero bueno, terapia de choque. Vale, a ver, que no he visto aquí Almudena, datos. Vale, y vista lince, la ayuda, la aguda vista de este Pokémon evita que lo hagan retroceder. Vale, picotazo y el otro. Bien, vamos a hacer una cosa, lo vamos a poner de primero, porque Marvy está a nivel 7 y va a subir a nivel 8 ya mismo. Y seguimos investigando por aquí. Vale, a ver qué por aquí. ¡Ay, objeto! ¡Genial! Vale, Pikipet contra Pikipet. Vale, hay que cambiar de Pokémon. Y sacamos a Marvy. Me ha metido gruñido. Aquí me ha metido picotazo. Y lo que me ha metido es gruñido. Vale, que no le va a hacer mucho, metemos hoja afilada. Vale, lo sabíamos. Picotazo, me va a hacer daño. ¡Oh! Qué daño me ha hecho ese picotazo. Venga, placaje. Ahí está, perfecto. Crítico de Marvy que estaba viendo que le daban. Vale, Almudena 16, Marvy 9, Marvy sube a nivel 8. Y objeto, que es una Pokéball para atrapar, genial. Vale, uff, otro Pokémon más. Vale, el señor Sentret. Vamos a intentarlo, picotazo. Toma ya, crítico, aguanta, aguanta. ¡Ah, profecía! Vale, Almudena, te llevas todo. Te llevas todo, te llevas todo. Picotazo, ahí está, y Sentret fuera. Vale, genial. 15 puntos, casi subo, pero no. Vale, a ver, nuevo Pokémon. Vale, un Pikipek, nivel 2. Venga, Almudena, puedes hacerlo. Picotazo. Vale, picotazo. Uy, me quedo con un cambio de Pokémon, que no podemos hacerlo así. Tengo que ir a curarme, tengo que ir a curarme. Vamos, picotazo, Marvy aguanta, perfecto. Y metemos el placaje. Ahí está, Pikipet fuera. Vale, vale, Almudena sube al 4, genial. Y vámonos de aquí. Vale, esto cambia. Ah, es en la villa ya. Vale, genial. Entonces me quedo aquí en la villa esta. Uy, fijaros qué Pokémon tiene para curar. Me encanta. Vale, vamos a hacer 28 minutos. Entonces lo que voy a hacer es quedar el juego por aquí. Hemos llegado a la... Yo creí que estaba el bosque primero. Por eso me he pillado al Pokémon volador. Porque digo, si es un bosque voy con el de tipo planta. Pero bueno, parece ser que primero hay que hacer esto. Nos quedamos por aquí. Siguiente episodio. Continuamos este recorrido peninsular. Vamos a ver. Parece ser que nos está dando bien. El primer combate era un planta contra un fuego. Llevamos desventaja. Pero conseguimos. Menos mal que le he metido los dos gruñidos al principio. Porque si no... Ese Pokémon entre la rapidez que tenía además hubiera sido bastante complicado. Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!